Vamos a compartir en este bloque los tres últimos videos de la guerra en primera persona en que tenemos para ustedes. Mirá el primero. A 391 días de conflicto, Ucrania muestra una vez más en acción los obuses americanos M777 de 155 milímetros en servicio. ¿Por qué recalco de 155 milímetros? Porque los anteriores que habían llegado a tierras ucranianas eran de menor porte. Sin embargo, han dicho que estos de mayor calibre hacen la diferencia en el terreno al atacar, al disparar contra posiciones rusas. Pasamos al próximo. Y se trata de imágenes que muestran a las fuerzas ucranianas destruyendo un mortero ruso. El reconocimiento aéreo de las guardias fronterizas detectaron un mortero ruso que minutos antes había disparado hacia posiciones ucranianas y la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo destruyó de esta manera, como observamos. Y el último video para compartir en el día de hoy. Hago un silencio para que observen esto y escuchen. De esta forma es atacado los helicópteros de reconocimiento ruso que son atacados por las fuerzas ucranianas. Y allí es derribado uno de ellos. De los dos helicópteros, uno logró sortear el ataque ucraniano. Pero bueno, de esta manera los helicópteros rusos del reconocimiento son atacados por sus pares ucranianos. Красоте, нахуй. Вот это видос. Вот это пидаки, наверное, охуели, блядь.